Las promotorías ambientales comenzaron a partir del año 2017 con el propósito de trabajar sobre lo que se trata de la protección del medio ambiente. Me enfoqué en el trabajo de monitoreo de fauna, de clima y temperatura, y pues donde tomé la decisión como de sacar una mini guía de las especies de loros que se encuentran todavía acá en nuestro territorio, para que vayan mirando esa riqueza tan grande que tenemos nosotros en nuestro territorio y que empecemos entre todos a cuidarla y a concientizar a las comunidades de no deforestar tanto para que estas especies no vayan a desaparecer de nuestro territorio. El objetivo general del proyecto, ayudar a contener la deforestación que se está dando en la cuenca amazónica, a disminuir las presiones y amenazas que hay sobre los territorios y sobre los pueblos. Tenemos actualmente 13 promotores indígenas y campesinos que han estado con nosotros desde el comienzo del proyecto en un proceso fuerte de fortalecimiento de capacidades, capacitaciones, trabajo de monitoreo, reconocimiento de campo. Entonces creo que lo que estamos viendo al final del proyecto es un grupo de promotores muy fortalecido, ya son líderes socioambientales importantes en sus comunidades. No, no, porque acá ya hasta no. el recuerdo. No, nos da bien hasta acá porque esta es la casa de doña Eva. Aquí llegamos y aquí nos desviamos para acá, vamos a ver. Al transcurrir del tiempo, nos fuimos ya como apropiando de lo que era Amazonía 2.0. El hecho de decir que en el territorio de uno tiene animales es muy diferente a saber qué especies tiene en la finca. Bueno, en el caso de la quebrada Niñera, que fue una quebrada que prácticamente, aunque vivía yo a diario ahí, no la conocía y me pude dar cuenta en qué forma está la quebrada que nace de la comunidad de nosotros, de la comunidad mía tal como Monte Grande. Teníamos esa idea de que Miravalle era una de las veredas más secas que de pronto podían haber en el núcleo Manunguete y nos dimos de cuenta con los compañeros que tenemos promotores ambientales que Miravalle es una de la vereda que aporta más nacimientos de agua a nuestros caños que tenemos en nuestro núcleo. Es una vereda que aporta mucha agua. Descubrimos unas riquezas que teníamos y nosotros las ignorábamos. Ya está, mire, el colibrí, ¿eh? Ahí. Actualmente tenemos un registro de cerca de 161 especies de aves y 33 mamíferos, de los cuales existen algunos que están en categoría de amenaza, otras que están especies que son migratorias, en el caso de las aves. Viendo como a futuro el programa de monitoreo, hemos seleccionado 15 y la idea es que empecemos a entender la biología de cada una de esas especies, ver cómo podemos hacer conectividad de algunos fragmentos de bosque para poder ayudar a esas especies. Con el apoyo que tuvimos con la Fundación Natura, que logramos tener nuestra sede, la Casa Comunal de Monitoreo y de Prodesarrollo, tenemos las oportunidades de proyectar un bidobí en donde hemos estado haciendo actividades grandes, en donde se han compartido actividades con otros núcleos. Y ahí en ese lugar, ese espacio nos ha prestado este servicio. Cuando se inició el proyecto Amazonía 2.0, solamente se contaba con una información muy general de cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que pues tiene cartografiado toda esta zona. Los técnicos capacitaron a los promotores y conjuntamente en los recorridos que se hicieron por veredas, por los límites, se fue levantando información georreferenciada. Ya hoy podemos tener como resultado los límites de las veredas, una cartografía temática muy importante como son las coberturas del suelo, que nos ha permitido también ver cuáles son esas problemáticas que se tienen asociadas a las coberturas de suelo de las rondas hídricas, cuáles son los parches de bosque importantes que conservan especies importantes también del territorio. El resguardo comprende de 3.394 mil hectáreas. En este monitoreo ya lo anduve más de 3 veces. Ya uno va sabiendo dónde quedan los caños y cuáles son las veredas con las que colindamos.
creemos que tenemos aproximadamente 100 entre nacimientos y cañitos que entran y salen del resguardo. Es una gran labor que hemos hecho y que Amazonía 2.0 ha hecho con nosotros. Se hizo la casa del Cabildo, la grande es de 16 por 9 de ancho. Contamos ya con luz de paneles solares para celebrar las fiestas tradicionales también del pueblo Inga, para recibir la gente cuando va de visita, para las reuniones de la comunidad,